Enfermo por los Juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy vamos a hablar sobre Wild West Exodus. Wild West Exodus es un wargame de miniaturas de la marca de Warcradle Studios que nos ambienta en un universo distópico en el que a mediados del siglo XIX hubo una serie de avances científicos así increíbles, con lo cual la humanidad avanzó muchísimo, pero esto estuvo de forma descontrolada, así que de repente empezaron a darse avances científicos muy muy grandes y un cierto grupo que se llamó el Cónclave de los Iluminados fueron que tomaron un poder muy grande, entonces empezaron a formar facciones militares y el mundo está al borde de la guerra todo el tiempo, pero todo esto ubicado en un ambiente del medio oeste con tecnología súper avanzada. En fin, es un juego muy divertido, pero les vengo a hablar de eso porque acaba de salir la tercera edición del juego, una nueva revisión de las reglas, y junto con eso sacaron una nueva caja de inicio, Shadow and Retribution, que está padrísima y vamos a ver qué es lo que hay en esta caja. Hoy les voy a compartir el unboxing de esta enorme y nueva caja que sacó Warcradle Studios, que es el nuevo starter de Wild West Exodus, de la nueva edición, que se llama Showdown at Retribution. Es un starter para dos jugadores con las facciones de la Unión, que son los Estados Unidos del Norte, o sea, pensamos en la Guerra Civil, y los Enlightened, que son así como cuestiones acá de progreso científico y no, todo inhumano. Porque como pueden ver, bueno, vamos a abrir antes de... quitemos el celofán. Son un montón de páginas. Probablemente se les fue ponerlas adentro. Lo trae a Gustav Eiffel, Nikola Tesla, Evelyn, ya no sé quién es, pero Nikola Tesla suena. Union Bell, unos arácnidos, Tesla Bots. ¡Wow! Y un constructo de caballería. Bueno, luego veremos eso. Como pueden ver, la caja trae bastantes miniaturas. Y aquí está precisamente Nikola Tesla. Y Gustav Eiffel, que es este que está en una araña. Sí. Y pues los Tesla Bots, unas motos, bastantes cosas. Además de el reglamento nuevo de Wild West Exodus, que también pueden descargar en PDF si ya tienen el juego. Una guía de inicio rápido, lo cual siempre es agradable. Una campaña, lo cual suena bastante interesante. Tu mazo de cartas de eventos, activaciones. Y tokencitos, dados, regletas. Esta regla es nueva, por ejemplo. Y esta, pues, es una regla estándar, supongo. Así que, bueno, vamos a ver. Esta es una manga, nada más. Todas las cajas de Wild West Exodus, la mayoría vienen así. Una manga. Y luego esta elegante caja de Warcradle Studios. Son muy bonitas. Y voilà. Está bastante llenito esto. Y de entrada todos los documentos que decía que vienen ahí. Tokens. Esto está muy bien. Porque son dos mazos de cartas de acción, aventura y las de activación. O sea, hace que traes para los dos jugadores. O sea, tienes... cada jugador se lleva su mazo. A diferencia de otros starters que, bueno, traen un reglamento y un set de accesorios, este tiene para cada jugador. Lo cual está bastante bien. Las peanas, que a mí me gustan mucho las peanas de Warcradle. Ya lo vieron en las miniaturas que compartí probablemente al inicio de este video. Son peanas para minis normales, para minis grandes. Y estas, que son para vehículos. Las motos que les enseñé hace un momento y vehículos grandes. Parte de un detalle agradable de las peanas de Wild West Exodus, bueno, de Warcradle en general, traen los slots para imanes, para los que les ponemos imanes a las bases para transportarlo en charolas metálicas o en cajas con imán, cosas así. Pueden ver un video que hice al respecto. Pues bueno, es más fácil la colocación de imanes. Daditos de 10 caras.
que son los que se utilizan en el juego. Son dados muy bonitos. Fallo crítico. Y su 10, que es un éxito crítico. Y luego tenemos otros dados. Son 4 por jugador. Ay, qué bonitos tiradas, aunque no hubo críticos. Luego las regletas. Esta es una estándar de medición en pulgadas para tenerla, para poder hacer movimiento como las que vienen en X-Wing y demás. Nada raro. Y estas son plantillas para daños de área. Hay armas como las escopetas o los lanzallamas que marcan un daño de área, y estas pues todavía tienen un área de blast más grande. Y estas, por lo que vi, que son de giro, las utilizan los vehículos como las motos y esas que vienen ahí, que ya es cambio de las reglas nuevas, no pueden moverse libremente, sino que tienen que seguir este patrón, lo cual pues está bien porque limita los movimientos que podrían estar muy locos. Luego el plástico. Veamos nada más. Trae 1, 2, 3. Un strut transparente, que son para los que sean voladores. 4, 5, 6, 7 y 8 sprues. Las miniaturas de War Cradle, ya lo he dicho, pueden verlo en mi Instagram, por ejemplo, las que tengo de Wild West Exodus, se me hacen muy bonitas, con unos diseños sumamente diferentes. Y algo interesante, por ejemplo, en esta nueva caja, todas son de plástico. Todavía hay algunos sets de los que se compran sueltos, como los Pose sets, y ahorita les enseño uno, que son de resina, pero estas son de plástico, estas son las motos, y están bastante bonitas. Tienen unos diseños sumamente interesantes. Toda es una estética steampunk, que pues es padrísima. Más motos. Quiero ver los personajes. Más de las motos. Motos. Y acá, uff, aquí está Tesla. Este es el de Tesla, que tiene su... parece Iron Man en la armadura Mark I. Está padrísimo. Ya me urge ver terminado este mono. Pero bueno, es una cantidad bárbara de plástico. Todo lo que necesitan jugadores nuevos para empezar en el juego. Además, como les decía yo, pues trae todos los materiales. Que insisto, se me hace un starter muy bien hecho. Porque aquí sí te puedes poner de acuerdo con un amigo y cada uno se lleva su set de tokens, porque trae 2. Y la diferencia con el... veo que son iguales prácticamente respecto a las condiciones que hay en la edición anterior. Este es Hunker Down, este es Disorder, On Lookout, este es Stone y Hazardous. Son los mismos tipos de tokens. Y estos, no sé, tal vez sean para contar heridas o algo así. Esto no lo he revisado. No he checado todavía las nuevas reglas. Pero, digo, cada jugador se lleva sus tokens, sus cartas y sus dados, ¿sí? Y sus miniaturas, evidentemente. Entonces, es una alternativa muy buena para que 2 personas inicien en el juego y cada uno se lleve sus cosas sin que tengan que pelear por dividírselo o alguien tenga que completarle, ¿no? Y, por ejemplo, una guía de inicio rápido para el armado de sus monos y con sus hojas de datos, con los atributos, que tengo que revisar cómo cambian respecto a la edición anterior. Digo, así de lo que he visto muy por encimita, cambia el valor en puntos. Las unidades ya cuestan una cantidad reducida de puntos, supongo para que sea más manejable, pero los atributos pues se ven bastante parecidos a lo demás, ¿no? La guía de inicio rápido. De cualquier manera, esto es una de las otras cosas buenas.
Si tú te divides con un amigo esto, todo lo que son las hojas de datos o las cartas de personaje, las puedes descargar gratis del sitio en formato de PDF. Igual que las reglas, digo, el reglamento es un libro muy bonito. A mí me gusta porque les pongo separadores y así encuentro rápidamente la información. Pero, por ejemplo, trae mucho trasfondo. Es interesante el trasfondo de Wild West Exodus. Y el reglamento. Pero aparte trae esta pequeña campaña donde nos plantea escenarios para hacer distintas misiones, lo cual pues le da un sabor muy interesante al juego, ¿no? Les voy a enseñar uno de los mazos de cartas, por ejemplo, que estos sí son necesarios. Cada jugador tiene que tener el suyo para una partida. Hay cartas como las de activación, que solamente tienen valores numéricos en puntos. Estas cartas pequeñas son las cartas de activación y te van a decir cuántos puntos de acción tiene el personaje que estás activando. Se jalan al azar. Puede tener un punto que solo lo deja hacer una acción. Pueden salirte tres puntos, que entonces se puede poner más interesante que un personaje haga muchas acciones. Y estos mazos, que son los de Gods and Glory, que es así como valentía o gloria, que por un lado te otorgan un bono en el juego durante tu turno. Tú lo puedes activar. Y si utilizas Gods, o sea, estas las tienes en mano, una mano de 3, por ejemplo. Si usas el Gods, te da una acción, un bono inmediato, un boost. Pero si realizas una cierta... Si consigues un logro en el juego, te va a dar puntos de victoria, ¿no? Entonces, estos mazos se utilizan los dos en el juego. Y pues es necesario que cada jugador traiga el suyo. Pero lo bueno, les digo, es que traen dos. Y voy a revisar si son iguales a los de la edición anterior, porque entonces yo ya tendría 3 mazos. Y bien, pues ese es el contenido del starter de Showdown and Retribution, que está muy bueno, insisto, para todo aquel que le interese el juego. Pero además les voy a compartir un extra, porque ahora que vi a mi amigo Mar de la Guardia del Pirata, tenía yo un pendiente con él, que es un ejemplo de otras miniaturas de Wild West Exodus. Que bueno, es una variante del juego que se llama Lost World Exodus, que se juega igual. Puedes combinar estas miniaturas con las otras facciones. Por ejemplo, estos aquí dice que juegan con Warrior Nation, con las facciones de Imperio y Warrior Nation, en las cuales no tengo ninguna, pero no me importa, porque esta caja que se llama Pride of Nekotama, Nekomata, pues como pueden darse cuenta, están inspirados en unos felinos entrañables de nuestra infancia, los Thundercats. Aquí pueden ver el contenido de la caja. Este claramente es Leono, Pantro, Tigro. Alguna de estas será Chitara, otra parece Pumara, no sé. Hay otra unidad que se vende aparte, que es un gatote montado, pues obviamente es Snarf. Entonces están padrísimos, estas minis me enloquecieron. Y aquí están. Insisto, sus cajas son muy bonitas. Y por ejemplo, aquí podemos ver, estas son de resina. Por sus peanas. Pero son diseños muy interesantes. Insisto, la cantidad de detalle es muy, muy padre. Y están muy bonitas las minis. Aquí, por ejemplo, son brazos, cabeza al parecer, y estos son, este es Pantro, esta es la que parece Chitara o felina, no sé, sus piezas adicionales. Más de los personajes. El ensamblado es sencillo, pero en lo personal les tengo que decir que la pintada me cuesta trabajos, me es aterradora por la cantidad de detalles, luego me bloqueo. Pero en este sentido no voy a tener mucho problema, porque ya sé cómo las voy a pintar, evidentemente. Y aquí está el muchacho chicho, Leono. Bueno, no sé cómo se llama en el juego, pero está padrísimos.
padrísimas estas minis, definitivamente. Valen mucho la pena en cuanto a su diseño. Nada más partiendo de ahí. Pero además, como ya les dije, yo tiene poco que jugué una partida. El juego me gusta bastante, es sumamente divertido. Y pues ampliamente recomendable. Así que... Y tengo todavía otra cosa pendiente de abrir. Porque ustedes lo saben, yo estoy enfermo. Si no me presento. La facción con la que yo jugaba nada más eran los forajidos. Y tiene un personaje legendario que es Jesse James, que pues es un famoso forajido del viejo oeste. Tiene muchos personajes así, como pudieron ver a Tesla y demás. Están basados en personajes históricos. Y pues también tengo a mi Jesse James, ¿por qué no? Más o menos estas son las distintas presentaciones que pueden encontrar de miniaturas de Wild West Exodus. Las cajas, como esta expansión de los Thundercats, que son, pueden ser post sets o hand sets, support sets. Y los personajes individuales como este, que es Jesse James, que viene pateando la puerta de un salón, ¿no? Y tienen unos diseños padrísimos. Así que pronto espero que los vean pintados en las próximas partidas que tenga yo de este juego, que realmente es sumamente divertido. Como puedes ver, el starter está buenísimo. Además, trae las reglas 3.01 del juego, o sea, la nueva versión. Lo que es muy interesante, como en otros juegos, estas están disponibles en PDF en línea, junto con todas las actualizaciones de cartas de los personajes y demás. Así que no necesitas ni comprar la caja ni tener el libro de reglas para jugar en la nueva versión. Si tú ya tienes miniaturas, puedes darle con esto sin ningún problema. Pero el juego, si no has entrado, vale mucho la pena probar con esta caja de inicio. Las miniaturas, como ves, están padrísimas. Me gusta muchísimo la estética del juego. Realmente es muy diferente a otras cosas con las que he jugado. Y tienen unos detalles que hacen que sean muy atractivas estas minis. Realmente son muy divertidas de pintar. Y pues el juego se la pasa uno muy bien. Puedes checar mi partida que tuve recientemente con Omar de la Guarida del Pirata para ver cómo nos la pasamos. Realmente es un juego sencillo, muy dinámico. Se le agarra la onda muy fácil. Y la caja de inicio para dos jugadores, insisto, vale mucho la pena porque tienes todo lo necesario para que los dos puedan empezar a jugar. Así que ya sea si quieres iniciarte tú en el juego y compartir con un amigo, un invitado que tengas a alguien en la casa, enseñarle a jugar, el juego es muy rápido. O si tienes la decisión de entrar junto con otra persona que esté interesada, se divide la caja entre los dos y ya cada uno tiene todos los accesorios necesarios para que puedan tener sus partidas de Wild West Exodus. Checa todas las miniaturas que hay en su sitio web, en War Cradle Studios. Realmente hay una variedad muy interesante, muy particulares. Cada una de las facciones tienen elementos muy atractivos, cada una de ellas. Y bueno, qué decir de los Thundercats, que son una maravilla. En fin, si te interesan los juegos de la era distópica de Wild West Exodus y todos los que van acompañándolo, puedes preguntarle a mis amigos de la Guarida del Pirata a ver cuáles son los que están trayendo aquí en México o para hacerles algún pedido. Te invito a que pruebes el juego, realmente es una alternativa muy buena para jugar una buena partida de Wargames. No te vayas este video sin suscribirte, activar las notificaciones, ya sabes todo eso, o busca mi canal de Twitch, el-enfermo, para que puedas enterarte cuando tengo mis partidas en vivo, ya sean las de Wild West Exodus o alguno de los muchos Wargames que tengo aquí detrás, y así puedas acompañarnos y vivir la experiencia del juego junto con nosotros. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.